¡Ánimo! ¿Cómo les quedó el ojo del túnel? No fueron. A ver si no está la foto ahí, pero pon la foto del túnel con el túnel en donde escapó Guzmán. Ve, mira. Sí, es de película. Bueno, es que eso informaron, ¿no? Que copiaron de una serie famosa. 24 horas. Pero vamos a hablar de otras cosas el día de hoy. Miren, va a jugar mañana la selección de México de béisbol. Vamos a enfrentar a nuestros hermanos de Colombia, en Phoenix, en Arizona. Entonces, está muy bien la selección, el equipo de México. Benjamín Gil es el manager. Creo que va a abrir mañana Julio Urías. Él es el que va a pichar mañana. También está para abrir, creo que el tercero, el cuarto, Urquidi. Los dos son buenos pitchers de Sinaloa. El gerente es también un ex pelotero, un pitcher bueno, Rodrigo López. Y Vini Castilla va de preparador técnico. Oaxaqueño es el que más jonrones ha dado en grandes ligas como pelotero mexicano. El 27 de febrero el Parque Béisbol de Tabasco lo va a inaugurar Adán López Hernández. Ya está terminado. Es importante también que hace como 2 años solicitó y se le dio la nacionalidad mexicana a Rosarena. Es un bateador muy bueno, de origen cubano, que estuvo en México y nos pidió la nacionalidad, se le dio y ahora va a jugar con el equipo de México. Y ves muy buen bat. Cuando Julio Urías me visitó, que es tremendo pitcher, le dije: oye, a Rosarena te macaneó porque se enfrentaron allá en Grandes Ligas. Y me dice Julio, con su humildad de hombre grande, me dice que en el dugout los pitchers, dice, los caballos, los pitchers del Dodger, comentaban que ya no hallaban qué tirarle a Rosarena, porque recta, curva, slider, lo que le tiraran, lo bateaba.
Entonces ya a Rosarena está en el equipo de México. Entonces es una muy buena novena, muy buenos peloteros mexicanos, también hijos de mexicanos, y a ellos les mando a decir que les pregunten a sus padres lo que significa México, que aquí somos razón, pero también pasión, y en el béisbol se requieren las dos cosas. Es un juego de conjunto, de técnica, pero sobre todo de mucha pasión, de mucho arrojo. Eso es lo que caracteriza a los mexicanos y en todos los deportes. Y la bandera nuestra, lo que significa la historia de nuestro país, la profunda historia, la grandeza cultural de México. ¿No tienes por ahí el uniforme? Miren. Este me lo mandaron. No, nada más. Esto es. Y no somos más que nadie, pero tampoco menos que nadie, para que mañana con todo respeto cepillemos a Colombia. Ahí sí, pero me mandaron un fragmento. Miren lo que hace un mexicano que ya es leyenda, hasta ahora el mejor beisbolista mexicano de todos los tiempos, un indígena mayo, Fernando Valenzuela. Miren lo que hizo como novato, tenía 21 años, en una serie mundial, Dodger, pichando Valenzuela, contra Yankees. ¿No tienes ahí el fragmento? Vamos a ver un momentito. Con la gloria de un triunfo en la Serie Mundial, el chamaco que el día primero de noviembre cumplirá 21 años de haber nacido en Echohuaquila, allá a un lado de Navojoa. El hombre de los 20 millones de dólares frente al humilde de 45 mil dólares. A Wimple le pagaron un contrato de 10 años por 20 millones de dólares. A Fernando Valenzuela solamente 45 mil para que fuera un relevista del equipo. Allá va Fernando contra el supermillonario. Se le mete un foul largo por el right field. La gente en ascuas, es el noveno inning, la última oportunidad de los Yankees. 5-4. Fernando se compuso desde la cuarta entrada, apoyado con un excelente fildeo, a veces dramático, del equipo. Y le está colgado ya 5 argollas y está cerrando duro. Solamente 2 hits en sus últimas 27 apariciones al bat, por eso es doblemente peligroso Winfield. La gente está impulsando a Fernando, este va para la goma. Un batazo para el central, difícil, pero está cargándose al derecho. Allá está Guerrero y se lo lleva. Hay 2 outs. La gente está puesta ya de pie esperando el final del partido. Viene Lupiniela. Hay 2 outs. La gente palmeando de pie. No se puede quedar quieta. La sorda esperando el último out para dispararse como caballo desbocado a abrazar a Fernando. Está aguantando toda la ruta Fernando Valenzuela. Pide cambio de pelota. Vean cómo está el estadio. Atestado y sacudido de nervios.
bajo el impacto de la emoción tremenda que emana este Fernando Valenzuela. Nadie se ha movido de su asiento. Aquí viene Luz Piniella. Una carrera de diferencia únicamente. Valenzuela tratando de aguantar esa ventaja. En un juego que ha tenido dos volteretas. Estuvo adelante Fernando 3-0. Lo pusieron abajo 4-3. Volvió a estar arriba 5-4. Y así está dando el remache al partido. Venga Fernando. El primer lanzamiento contra Piniella. Bola fuera. La gente le hace el bu a Jerry Cooney, al umpire principal, pensando que era strike. Lo que quieren es que ya caiga el último out para poner en todo lo alto a este Fernando Valenzuela. El lanzamiento de una bola y cero strike. Dos bolas, cero strike. Empieza a ponerle drama a Fernando a su actuación. No puede acabar tranquilo. Suda Fernando y suda todo el mundo aquí, con los puños crispados, los que no están palmeando. Dos bolas, cero strike, lanzamiento, el primer strike contra Piniella. Y la gente rompe el cerco de la emoción para victoriar a Fernando. Ya están coreando el último out. Hay dos outs, nadie en base, 5-4, una carrera que no es nada, un resoplido del toro y va para la goma. Foul y lo ponen dos. Dos bolas, dos strikes, dos outs. Una sola carrera tiene adelante a Fernando Valenzuela y a los Dodgers, campeones de la Liga Nacional. La gente forma un panorama sensacional, se pone de pie toda como uno solo, y nosotros también, porque la gente tapa la visual completamente. Tenemos que echar la vista hacia el monitor porque tenemos una muralla de gente palmeando, victoriando, coreando al toro. ¡Venga Fernando!, le gritan. Se yergue Fernando ayer en el centro del diamante y va con el lanzamiento, la bola viaja. ¡Ay, no fue el gol! Fallaba con la zurda. Abrazar a Fernando Valenzuela. Conquista su primera victoria en Serie Mundial y bate a los Yankees. Cinco. Pues así nada más. A ver si ponemos el programa para los que quieran ver los juegos. Bueno, el sábado, mañana, Colombia-México, a las 12, yo creo que sí es hora de México, va a estar muy importante el domingo, México-Estados Unidos. Y luego martes, Gran Bretaña contra México, y el miércoles México-Canadá. O sea, es la primera eliminación. Así está. Le deseamos lo mejor al equipo mexicano. Un abrazo a todos. Es muy bueno el manager Benjamín Gil y todo el equipo. Y un abrazo. Y que vean imperturbable, sin nervios, tranquilo, el Fernando Valenzuela enfrentando a sus caballos, sereno, tranquilo, y salió adelante, y así vamos a salir adelante. Les deseamos lo mejor. Bueno, vámonos. ¿Mande? No, a Petro le mando un abrazo, gran presidente de Colombia, hermano Petro. Y felicidades al pueblo de Colombia por tener un presidente como Petro, con ideales, con principios, un hombre que luchó durante muchos años por la justicia, por la libertad de su pueblo, por la democracia.
es un gran gobernante, lo queremos mucho, lo respetamos mucho y tenemos muy buenas relaciones con el pueblo de Colombia. Bueno, en todo, de ahí era el gran escritor, el Cervantes de la lengua castellana, Gabriel García Márquez, mejor escritor de la lengua castellana, sin duda, el Gabo. Y la música, la pollera colorada y el vallenato. Entonces, nuestro saludo al pueblo de Colombia. Y en el béisbol, pues va a ganar el mejor. Pero bueno, se logró reunir un buen equipo en México. Y vamos a esperar mañana a ver qué resulta. Mujeres, tres mujeres, cuatro mujeres. ¿Sí? Ustedes. Gracias, presidente. Buenos días. Nayeli Roldán, de Animal Político. Este martes publicamos una investigación, las organizaciones R3D, SocialTIC, artículo 19, y los medios Animal Político, Aristegui Noticias y la revista Proceso. Y publicamos documentos oficiales que confirman que la SEDENA realizó espionaje en su sexenio a civiles, pese a que esto es ilegal. Lo primero que quisiera preguntarle, presidente, es si usted fue informado de esto y si usted lo autorizó. Bueno, se tiene que hacer investigación, que no espionaje, que es distinto. Y el Instituto de Inteligencia del Gobierno hace investigación, porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación, inteligencia, para no usar la fuerza. Es mejor la inteligencia que la fuerza. Entonces, sí estoy enterado del reportaje que hicieron, pero no hay ninguna ilegalidad. Eso es lo que puedo decir. Desde luego, Animal Político, con todo respeto, pues siempre ha estado en contra de nosotros. Aristegui, lo mismo. Proceso. ¿Cuál otro dijiste? M19. No. Artículo 19. Artículo 19. Red por los. Sí. La R3D. Sí, 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 sí. Todos ellos están en contra de nosotros, pero no hay ninguna ilegalidad. Presidente, sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional no tiene ninguna facultad legal. No, pero sí la tiene. Para hacer espionaje, y en este caso déjeme comentarle lo que publicamos. Se trata de un documento oficial interno de la SEDENA que fue localizado en este hackeo que realizó Guacamaya. Se trata de un documento que fue elaborado por el entonces titular del Estado Mayor de la SEDENA y por la Subjefatura de Inteligencia, efectivamente, que fue dirigido específicamente al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. Y este reporte, presidente, considerado como secreto, da cuenta de las comunicaciones telefónicas que tuvo Raimundo Ramos, un defensor de derechos humanos, con tres periodistas. Estas comunicaciones, presidente, se trataron de chats en el teléfono, de llamadas telefónicas,
Y además, lo que ya habíamos confirmado también en octubre del año pasado, es que el teléfono de este defensor fue infectado con Pegasus, eso está confirmado. Este software, Pegasus, es capaz justamente de intervenir el teléfono, de poder tener acceso a toda la información, incluyendo los chats o las llamadas telefónicas, pero lo que es importante mencionar es que este software se vende solo a gobiernos, que esa intervención es ilegal y además que la SEDENA no tiene facultades. Entonces, aquí la cuestión, presidente, es: ¿la SEDENA espió a un civil sin tener la facultad legal, porque esto no se considera inteligencia, sino espionaje, al meterse a sus conversaciones personales? Y nuevamente le preguntaría, presidente, ¿es posible que la SEDENA esté haciendo esto sin informarle? Es decir, no, ¿que se trata de espionaje? Me informan, y es un trabajo de inteligencia que se hace en coordinación con el Centro de Inteligencia del Estado y que tiene como propósito conocer sobre movimientos, operaciones de la delincuencia organizada. Ese es el propósito, básicamente. Nada más que le quede claro, nosotros no espiamos a nadie. No es el tiempo de los gobiernos neoliberales. Nosotros hicimos aquí el compromiso de que no íbamos a espiar a ningún opositor. El caso que está mencionando de este defensor de derechos humanos fue aquí denunciado por un compañero de ustedes, señalándolo que tiene vínculos, presuntos vínculos, con grupos de la delincuencia en Tamaulipas, presuntos vínculos. Y aquí dijimos que eso no nos correspondía a nosotros, pero no nos vamos a poder poner de acuerdo porque Animal Político recibía dinero del gobierno anterior y se lo puedo probar. Entonces, están siempre en contra de nosotros. De todas maneras, tienen todo el derecho a expresarse, a manifestarse, y nosotros el derecho de réplica. Sí, presidente, este espionaje que está comprobado no solamente se hizo al defensor de derechos humanos, Raimundo Ramos, sino también a dos periodistas más. Y lo siguiente que quisiera preguntarle es: ¿bajo qué argumento legal, cuál es la base legal para que se hubiese hecho este espionaje en contra de un civil, en este caso que tenemos ya está confirmado el reporte de la SEDENA al secretario de la Defensa? Pues tiene que haberse dado con la participación del Instituto de Inteligencia del Estado, y trabajan de manera coordinada, pero no hay ninguna instrucción para que se espíe a ningún opositor ni a ningún periodista. Además, ¿para qué vamos a espiar? Independientemente de que es un acto de deshonestidad y de falta de principios el estar espiando, que lo padecimos nosotros durante muchos años, independientemente de eso, si ya sabemos que todos los medios, con honrosas excepciones, están en contra de la transformación, ¿para qué vamos a espiar a Animal Político? Si es cuestión nada más de ver lo que publica.
No tiene ningún sentido. Hicieron un escándalo, por eso me enteré, porque la gran nota es que de una universidad del extranjero, de Canadá, habían descubierto que nosotros espiábamos. Y le digo, no es cierto. Sí hay inteligencia, porque si no, imagínense cómo se enfrenta a los delincuentes. ¿Sabe cómo se le salvó la vida al jefe de la policía de la Ciudad de México? Se llama Omar García. De esa manera. Uh-huh. Unos días antes del atentado, inteligencia del Estado registró una llamada. Omar traía un carro normal y el general Audomaro Martínez habló con él y le dijo, tenemos esta información. No te confíes. Y cambió por una camioneta con blindaje. Eso le salvó la vida. Porque vaya que le dispararon. Entonces, más inteligencia, menos fuerza. Ustedes saben que en la época de Calderón, y eso no lo dice Animal Político, porque eran así, con Peña y con Calderón, Animal Político, pues la delincuencia controlaba los aeropuertos, todos los aeropuertos. Si no se tiene inteligencia, pues no se puede hacer nada, absolutamente. ¿Qué vidas se han salvado, presidente, o cuál ha sido el Muchos. Efecto de espiar a un defensor de derechos humanos no, y a dos no, periodistas? No, 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 eso no, eso es otra cosa. No, 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 estamos hablando de la delincuencia. ¿Cuál fue el objetivo de ese espionaje a estos civiles no sé, que le mencioné? No sé, no sé. Sí sé perfectamente que el objetivo de Animal Político y de Página 19, Artículo 19 y de Carmen Aristegui, pues es estar constantemente atacándonos, desacreditándonos. Eso no tengo duda. Pero en este caso, presidente, es información oficial de la SEDENA, es un reporte interno. ¿Quién sabe? Y mi pregunta es, ¿cuál es la base legal que le explicaron a usted por la cual hizo esto la Secretaría de la Defensa? No me explicaron nada, es que eso seguramente tiene que ver con el trabajo de inteligencia que llevan a cabo los organismos encargados de hacer este trabajo. O sea, ¿usted no supo espionaje en específico? No, y les tengo confianza a los mandos, porque saben muy bien que está prohibido el espionaje. Es decir, no somos iguales. Si por eso no han podido
animal político y Reforma, que es lo mismo, y Carmen Aristegui, pues es alumna de Junco, del Reforma, no han podido, precisamente por eso. Pero es muy difícil que nos pongamos de acuerdo, porque son dos posturas distintas, contrapuestas. Es un periodismo que representa al conservadurismo, le diría que es un periodismo que representa a los corruptos, a los que se sentían dueños de México y que ahora ya no tienen los privilegios que tenían antes. Ese es el fondo, porque antes estaban al servicio de una oligarquía. Y ahora en México hay una auténtica democracia y se gobierna en beneficio del pueblo, sobre todo de los más humildes, y ya no se permite la corrupción, y lo que se les entregaba a los comunicadores convencionales, a los periodistas famosos. Estos que salieron ayer, que iban al túnel y al búnker de García Luna, pues ahora son becas para los estudiantes de familias pobres, es la pensión para los adultos mayores. Entonces, siempre ha existido el periodismo de derecha, el periodismo conservador. Y ha existido también el periodismo independiente, verdaderamente, porque también los conservadores son buenos para simular. Carmen Aristegui durante mucho tiempo estuvo apareciendo como independiente y mucha gente le creía de que no tenía partido. Y claro que tiene partido, es una pieza clave en todo el sistema informativo del grupo conservador. Si fuese distinta, no estaría escribiendo en el Reforma. Pero durante mucho tiempo se simuló de que eran independientes. Es como esto del 19, la página 19 o artículo 19, que supuestamente son defensores de la libertad de expresión. No, es como la OEA, como muchas organizaciones. Están al servicio de los grupos de intereses creados, sobre todo del poder económico. Entonces, no hay forma. Presidente, ayúdenos a entender cuál es la diferencia entre inteligencia, esta que mencionó usted, y espionaje. Pues el espionaje tiene que ver con la persecución política, con limitar las libertades, con amenazar, intimidar, reprimir a los opositores, lo que nosotros padecimos durante años. Yo cuando empecé en Tabasco como opositor, allá por 1988, tenía enfrente de mi casa, día y noche, un carro de espionaje, del grupo de espionaje del régimen.
y desde luego intervenidos todos los teléfonos. Todo eso lo padecimos. Bueno, ¿quieres una muestra de qué cosa es espionaje? ¿No tienes ahí el reporte? ¿Cómo se llamaba este policía famoso? Nazar Haro. ¿Cómo se llama cómo se llamaba la Dirección Federal de Seguridad? Ese, ahorita te voy a decir qué cosa es espionaje. Lo que hacía el finado Nazar Haro. Para que nos entendamos. Y te voy a decir también, como quieres, qué es inteligencia. O sea, para diferenciar. ¿La base legal no importa, presidente? No, claro que sí. Se hace. Existe el Estado mexicano. ¿Sí? Tiene una oficina de inteligencia. Y tiene facultades. ¿Para intervenir un teléfono de un civil? Para hacer investigaciones. Es que en este caso… Con autorización. En este caso no hubo autorización, se lo preguntamos a la SEDENA vía transparencia. La SEDENA respondió que no hizo ninguna solicitud para intervenir comunicaciones y, sin embargo, el reporte que dan al secretario de la Defensa se trata de la intervención del teléfono de un civil. Sí, pero puede ser algo relacionado con el general Audomaro Martínez Zapata, que es el encargado del Centro de Inteligencia del Estado. Miren, este es el que estaba yo en Tabasco. Este es un reporte de Miguel Nazar Haro, de la Dirección Federal de Seguridad. Eso, esto, ninguno de los periodistas que mencionaste lo han padecido. Ninguno. Villahermosa, a las 9 de la mañana, a las 9:45 horas de hoy, en el local del Partido Socialista de los Trabajadores, ubicado en Periféricos, sin número, colonia Curahueso, de esta ciudad, se reunieron Erwin Héctor Ocaña Rivera, Georgina Castañeda Velasco, Isidro Narváez Narváez, Pablo Ramírez Balazán, Lucio Camilo Cobos, María Dolores Reyes Maya, para comentar que en México DF despiden gente para el 17 del actual. Este es del 79, para conmemorar. En México le piden gente para el 17 del actual para que asistan a la Confederación Nacional de Pueblos Indígenas que celebra este partido. Se hizo notar que dicho partido en esta ciudad no tiene militantes, por lo que recurrieron al licenciado Manuel López Obrador, representante del Instituto Nacional Indigenista con sede en Nacajuca y militante. Y solicitarle 20 campesinos para que sean enviados a la Ciudad de México. El licenciado López Obrador y el licenciado Nabor Carrillo, ya falleció Nabor, son dirigentes en esta entidad del Partido Comunista Mexicano. Sí. Y hay otros. Cuando llegué aquí a la presidencia, pedí mi expediente y me mandaron completo el expediente desde, mire,
del Archivo General de la Nación. Esto fue 1979, ¿tiene cuántos años? Ayúdenme. 44 años. Y esto fue al principio. Luego era seguimiento día y noche. Y desde luego el teléfono y todo. Y la represión. Una vez me toletearon. He enfrentado pues el autoritarismo y desde luego el espionaje. Esto es espionaje. Entonces, inteligencia pues tiene que ver con los métodos para prevenir actos de sabotaje, de crímenes, porque el Estado tiene como propósito proteger a las personas, a todos. Entonces, para eso se requiere inteligencia. Solo Calderón, el simpatizante de ustedes, no tuyo, sino de los que hacen esas revistas, sin tener información de nada, declaró la guerra al narcotráfico. Le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero, porque no tenía ni un documento, ni un análisis, no había un diagnóstico de lo que estaba pasando. Ayer comentábamos que ni siquiera había índices delictivos altos, en particular homicidios, sino que en busca de legitimidad y también para quedar bien con gobiernos extranjeros y pensando que iba a ser un día de campo, se lanza con una gran irresponsabilidad y también por sus afanes autoritarios y nos mete en un grave problema a todos. ¿Por qué no vuelves a poner cómo estaba lo de homicidios con Fox cuando toma la decisión Calderón de declarar la guerra? Presidente, si quiere, mientras tanto. Bueno, le agradezco que nos haya mostrado esto. Mira, esto es que es muy interesante esto. Diez mil homicidios en el 2006. Aquí entra Calderón con un fraude. Miren, de 10,000 a 27,000. ¿Y cuál era el comportamiento? Miren cómo venía. Y ponlo de letalidad.
exactamente aquí, 27 mil. Miren, porque resulta que hacen acuerdo con un grupo para enfrentar a otros. Bueno, uno de los testigos ¿cómo se llama? No, que está Sergio Villarreal, cuando le tocó hablar en el juicio de García Luna, dijo que se vestían ellos de policía para, o sea, los miembros de la delincuencia, de un grupo para atacar a otros. Y aquí está, más muertos que heridos y detenidos. Entonces, un rotundo fracaso el uso de la fuerza. Y ahí, pues no había inteligencia. Y no solo era espionaje, era autoritarismo y corrupción. Y en ese entonces, estas revistas, estos periódicos, todos alineados y aplaudidores, le quemaban incienso a Calderón y luego al licenciado Peña. Y a nosotros nos ven con malos ojos. ¿Qué crímenes evitaron con este espionaje a dos periodistas y a un defensor? No sé, no podría responderle. Lo que sí me consta es lo que le acabo de mencionar, de que por el uso de la inteligencia se evitó que el atentado contra el jefe de la policía no les resultara como ellos lo deseaban, porque se le advirtió precisamente por trabajo de inteligencia. Pero, presidente, estoy entendiendo bien, entonces, ¿están considerando como presuntos criminales a dos periodistas y a un defensor de derechos humanos? No, para el espionaje, para haber sido espiados, No, yo no estoy diciendo eso. Tú ya. No, se lo pregunto. No. Pues te contesto de que no, los periodistas no son delincuentes. No, es otra cosa. Y quiero aprovechar, hago un paréntesis y ahorita me sigues preguntando, para decir también de que están convocando en redes sociales a una marcha en Tamaulipas, en Nuevo Laredo y en otros sitios en donde supuestamente ciudadanos se van a manifestar en favor del ejército. Fíjense, porque no están de acuerdo en que se investigue a los elementos del ejército que actuaron en el enfrentamiento que causó la muerte, o en la agresión que causó la muerte a cinco jóvenes en Nuevo Laredo.
Aprovecho para informar de que esa marcha que están convocando tiene propósitos nada justos, sanos, que supuestamente es para defender al ejército, no, y que nadie se deje engañar, que eso puede estar inclusive promovido por la misma delincuencia. Creo que va a ser el domingo. Aprovecho, porque no vaya a ser que se reúnan, que haya violencia para terminar culpando a las Fuerzas Armadas. No hay ningún descontento al interior de las Fuerzas Armadas. Al contrario, están actuando con profesionalismo, con disciplina y, como siempre lo digo, el soldado es pueblo uniformado. Y como nunca se sienten orgullosos de la función que llevan a cabo en defensa de los ciudadanos, garantizando la protección de todos los ciudadanos en labores, tareas de seguridad pública. Entonces, aprovecho, porque esto sí me llamó la atención, es anónimo el llamamiento, está en las redes, ya salió en unos periódicos, y no hay convocantes que den la cara. Entonces, no está de más informar y prevenir. Ok, presidente, usted como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ¿podría hacer que el general Audumaro viniera a este espacio justamente explicarnos la base legal de este espionaje, la compra de Pegasus, que tampoco han transparentado los contratos y que pudieran hacer uso de esta tribuna para la rendición de cuentas, por favor? No, tiene por qué venir. Nosotros informamos hoy mismo. Vamos a través de Jesús a dar a conocer todo lo que ustedes están solicitando. ¿Por qué no podría venir, presidente? Porque en general no es a partir de lo que a ustedes les conviene, que son contrarios a nosotros. Pero esta tribuna es para la sociedad. Sí, para todos, y hay otros temas, pero ustedes no van a poner la agenda. ¿Por qué? O sea, si tienen todos los medios para expresarse, manifestarse, todos los días nos atacan, todos los días. No hay objetividad, no hay profesionalismo. Es una prensa tendenciosa, vendida, alquilada,
al servicio de los corruptos. Entonces, ¿por qué les vamos a hacer el caldo gordo a ustedes? No, con todo respeto, pues. Solo era para poder. Sí, no, pues que... aquí estás y ya te estoy contestando y vas a tener tu informe. Pero ¿cómo? A ver, que venga al banquillo de los acusados. Permítame. Audomaro Martínez. No. Si fuese algo realmente importante, trascendente, que afectara a la sociedad, que afectara al pueblo. No, esto es un invento de ustedes, un golpe más, ¿no?, para supuestamente afectarnos. Mañana lo que vamos a hacer es sacar lo que les daban de dinero, porque esto es lo que explica mejor del comportamiento que tienen ustedes. Pero pues ya les vamos a informar. Si me permite dejarle las pruebas, no son inventos. Este es el documento oficial de la SEDENA, donde, insisto, aquí se da cuenta de las comunicaciones en el teléfono personal de un civil, e incluso la recomendación de este documento es que se proporcione con carácter confidencial a la policía ministerial para que sirva como elemento de juicio para su investigación, sin agregarse a la carpeta de investigación. Se trata de la investigación de la ejecución a civiles también, presuntamente cometidas por militares en 2020, y justamente de eso se trata este informe. Le voy a dejar esto, le voy a dejar el resto de las pruebas de lo que publicamos para que pudiera revisarlas, por favor. Y bueno, pues nada más recordar a la gente que nos ve que el periodismo sirve a los ciudadanos y que nosotros publicamos pruebas. No, el periodismo sirve a los ciudadanos cuando es profesional, objetivo, cuando está cerca de la gente y distante del poder. Y el periodismo de ustedes no está cerca del pueblo. Ustedes están al servicio de la oligarquía, de los que se sentían dueños de México, de los que se dedicaron a saquear a México y quieren regresar por sus fueros. Ustedes son pieza clave de ese grupo conservador, corrupto, que le hizo mucho daño al pueblo de México y a la nación. Nosotros nunca vamos a estar en contra del periodismo, nunca, pero lo de ustedes tiene que ver con intereses de grupo, tiene que ver con poder económico, con poder político conservador. Y nos dejas los documentos y vamos a responder. Sí, presidente, muchas gracias. Y bueno, nada más nuevamente para la gente que nos sigue en esta transmisión, solo recordarle que R3D, artículo 19, fueron las organizaciones que dieron a conocer en el sexenio de Peña el espionaje que hizo el presidente Peña, que Animal Político publicó la estafa maestra y las empresas Fantasma de Duarte, que Proceso, pues también Aristegui han hecho diversas investigaciones en los sexenios anteriores. Y bueno, nada más agradecerle el espacio, presidente, y por supuesto dejarle las pruebas de lo que publicamos. Muchísimas gracias. Se me parece un poco raro porque a ver, ¿por qué no de una vez sacas lo que le daban a Animal Político? De publicidad, sí, 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 pero a ver cuánto era. También podríamos dar lo que se da ahora. Ahora no, nada. Sí, a todos, es transparente. Podríamos
Sí, pero animal político en particular, igual que Carmen Aristegui, que engañaron durante mucho tiempo de que hacían un periodismo independiente de la sociedad civil. Recibían el apoyo del gobierno y pues por eso no tenían la misma línea editorial que tienen ahora. Así de sencillo. Yo lo tengo en mi libro, ¿eh? Sí, también en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos les da dinero a los supuestos defensores de los periodistas. Que es muy interesante. Aquí está, ¿no? Vamos a aprovechar para dar una repasadita. Todo. Porque está igual, o sea, es… Con Enrique Peña Nieto se oficializa el pago directo a periodistas y columnistas por su trabajo en los medios, además de financiar sus portales personales. Se tiene una lista de 36 comunicadores que recibieron entre todos 1.029 millones de pesos entre 2013 y 2018. El que más destaca por sus ingresos en tres sexenios es Joaquín López Dóriga, quien obtuvo en ese periodo más de 446 millones de pesos en contratos con el gobierno, siendo el de Peña al que más dinero facturó, 249 millones de pesos a través de cuatro empresas. En segundo lugar está el escritor Enrique Krause, con 370 millones 858 mil pesos, como dueño y principal accionista de Letras Libres, Vuelta y Clio. En tercer lugar está el escritor Héctor Aguilar Camín, al frente del grupo Nexos, quien cobró 166 millones de pesos, casi 100 millones de ellos con Peña Nieto. En cuarto lugar está el empresario y periodista Federico Arreola, propietario de SDP Noticias, que recibió 154 millones, el 99% de Peña Nieto. Le siguen Beatriz Pajés, la que habló cuando el acto del INE no se toca. ¿Cómo se llama? El Jacobo, que ya consiguió un amparo. Sí, ya consiguió un amparo. Ahí va a seguir, Porfirito. ¿Cómo no lo van a amparar? Si los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial forman parte del mismo bloque conservador, con honrosas excepciones. ¿Y cómo no los van a amparar si ellos están amparados también para seguir cobrando sueldos elevadísimos? Es una red de componendas y de complicidades. Beatriz Pajés, revista Siempre, 106 millones de pesos. Mario Beteta, Radio Fórmula, 74 millones 500 mil pesos. Cayo de Hacha, 59 millones. Raimundo Riva Palacio, del Financiero, 43 millones.
Ricardo Alemán. Puede ser este razón. Sí, 32 millones. Jorge Fernández Menéndez, el financiero, 25 millones. Adela Micha, 24 millones. Roberto Rock, del Universal, 23 millones 900 mil. Pablo Iriar, él está aquí desde la época de Pinochet, muy afín a la derecha chilena, y sigue igual, 22 millones. Rafael Cardona, el cristalazo, 16 millones. Este lo pueden escuchar con mucha objetividad, con mucho profesionalismo, con el otro dirigente de los medios o coordinador de los medios, no, Pepe Cárdenas, que gritan en contra nuestra, como pregoneros. Daniel Moreno, animal político, este es el que quería yo, ustedes, 10 millones. Cuando crearon en la época de Porfirio Díaz el periódico La Libertad, unos intelectuales, encabezados incluso por el maestro de América, que todavía empezaba su carrera como intelectual, el maestro Justo Sierra, que recibían dinero del gobierno, pero en su primer periódico, La Libertad se llama, en el editorial decía, hicimos un acuerdo con el gobierno, vamos a recibir dinero, pero nos van a respetar nuestra libertad editorial. No, no, se dedicaron a apoyar a Porfirio Díaz. Enrique Eunice Ortega, 10 millones. Paola Rojas, también, que nos critica un día sí y el otro también. 6 millones. Ya, hasta ahí la dejamos. Ya lo demás es pura morralla. Buenos días, señor presidente. Soy Yesenia Peralta, de Business Energy, de Tabasco. Y antes que nada, personalmente quiero manifestarle lo siguiente. Como mujer en el periodismo y como ciudadana en el marco del Día Internacional de la Mujer, quiero reconocer la libertad que he tenido en todo este tiempo al ser parte de esta conferencia de prensa, ya que no me he sentido intimidada con ninguna de las intervenciones que a lo largo de este tiempo he tenido en este lugar. Le agradezco a usted y a su equipo por esta libertad de expresión, ya que no ha habido ningún tipo de intervención por parte suya ni de su equipo en las preguntas y temas que he manifestado en el largo tiempo que he tenido aquí. También reconozco su preparación por darnos temas y datos mucho más de lo que debería de darnos, y esto debido al conocimiento que usted tiene de la problemática en nuestro país, al recorrer de norte a sur cada uno de los pueblos y ciudades marginadas. Gracias por eso, señor presidente, para mi persona y para el medio que represento. Ahora voy con mi primera pregunta. Gracias. Mi primera pregunta, señor presidente, es, después del año que la refinería Deer Park
ha dado resultados positivos, recuperando la inversión y dejando utilidades sustentables por encima de lo esperado, siendo este hecho una acertada decisión de su gobierno al comprar dicha refinería, aún a pesar de todas las críticas que sus opositores en su momento presentaron. Dentro de los puntos importantes, además de los resultados, es la posibilidad de traer personal capacitado para replicar el sistema de operar de Deer Park en las refinerías del territorio nacional, lo que traerá como consecuencia fortalecer la soberanía en la producción de los hidrocarburos en nuestro país, continuar con el apoyo a la soberanía en este rubro. Considera que a poco tiempo ya de terminar su mandato, le permite determinar que la 4T avanza en términos energéticos por encima de todos los ataques en contra de sus iniciativas de gobierno, aun cuando la oposición señalaba que era una refinería chatarra y que iba a ser un mal negocio. ¿Qué puede opinar al respecto? Mire, ayer recibí al secretario general de la OPEP, Kuwait, una gente joven, muy inteligente, que valora mucho lo que se está haciendo en México en cuanto a la política petrolera. Y hablábamos de lo de las refinerías, de la importancia que tiene el ser autosuficientes. Nosotros deseamos que ya no se utilice el petróleo, que ya no se consuma combustible fósil, que se cuide más el medio ambiente. Pero son procesos que se tienen que ir dando en la transición energética. Hay que impulsar energías renovables y muchas veces los expertos engañan, y no porque hagan mal las cuentas o los pronósticos, sino porque en el manejo de los asuntos económicos hay también intereses que obtienen ganancias con la especulación, porque no todas las ganancias se obtienen mediante la producción. Suele pasar que hay ramas de la economía en donde las ganancias tienen más que ver con el mercado financiero, con la especulación financiera, que con la actividad productiva propiamente. Entonces, ¿qué sucedió hace 2-3 años? Hubo una campaña de los expertos hablando de que ya no se iba a utilizar el petróleo, que ya todo iba a ser eléctrico. Y fue tan impactante de que hasta las petroleras multinacionales empezaron a creer en esta proyección y empezaron a poner en venta sus refinerías. Por eso, hace 2 años estaban vendiendo 10 refinerías en el Golfo de México. Shell tenía en venta como 3 refinerías.
y a precios bajos completamente. Shell no tenía en venta esta refinería que a nosotros nos importaba, la de Deer Park. Pero como había ese ambiente de que ya no iba a utilizarse el petróleo, que ya no iba a ser negocio la refinación, pues entonces estaban muy baratas. Y Shell, cuando le propusimos de que la que nos interesaba era la de Deer Park, aceptó, que además tenemos que agradecerle, porque se portaron muy bien en la operación de compraventa. Y pagamos 600 millones de dólares. Y nos quedamos, ya es de la nación esa refinería, porque teníamos el 49% de esa refinería. Salinas hizo esa sociedad y el 51% era de Shell. Y como ellos tenían el porcentaje mayor de acciones, ellos manejaban, administraban y decidían qué hacer con las utilidades. Y prácticamente nunca había utilidades para Pemex, para México. Por eso nos interesaba, es decir, te compramos tu 51% porque ya queremos que la refinería sea de México. Y lo hicimos, y en efecto, se pagó en 6 meses, porque lleva tiempo la operación y ya cuando es nuestra, viene la crisis por el aumento en el precio del crudo, el aumento en el precio de los combustibles. Esas refinerías las echan a andar de nuevo al 90% de su capacidad para producir como nunca gasolinas. Bueno, hay que celebrar de que no hubo un accidente, porque echaron a andar toda la planta de refinación del mundo. Entonces se compró esa refinería. Yo hasta lamento, pues, no haber comprado 3 en vez de 1, pero tampoco puede uno, ¿no?, imaginar tanto. Sí sabíamos que nos hacía falta y que con esa refinería íbamos a poder lograr el propósito de la autosuficiencia energética, porque estamos aumentando la capacidad de procesamiento de las 6 refinerías que nos heredaron, que estaban muy mal. Le hemos invertido como 50 mil millones de pesos en reparación y las encontramos como en 38% de su capacidad productiva, ya las tenemos casi en 70%, las 6, porque hemos invertido en modernizarlas. Y ya va a entrar en julio a producir la de Dos Bocas, que igual que la de Deer Park, son 340 mil barriles cada una. Y estamos también construyendo 2 grandes plantas coquizadoras para convertir el combustóleo en gasolinas. Son 2 también inversiones de alrededor de 8 o 10 mil millones de dólares, las 2. Entonces, con esto vamos a poder procesar los combustibles en México
y vamos a ser autosuficientes. Pero además vamos a dejar hacia adelante una muy buena reserva de petróleo, porque en las exploraciones que se han hecho se han encontrado nuevos yacimientos con mucho petróleo. Lo que pasa es que ya nosotros ya no podemos invertir más en extraer, pero hay petróleo para muchas décadas hacia adelante, y esto permite protegernos. Se va avanzando en la generación de energías limpias, pero tenemos el petróleo, tenemos los combustibles, y sí se ha avanzado mucho, y ya imagínense 14 años consecutivos con caída en la producción de petróleo desde el 2004 hasta que llegamos. Todavía el primer año, 2019, cayó, y ya en el 20 empezamos a levantar, y de 1.650.000 barriles diarios ya estamos en 1.850.000, ya estamos 200.000 barriles más diarios, porque actuamos bien. Todo esto se va a exponer aquí el día 16, va a estar aquí el director de Pemex y va a estar la secretaria de Energía. Van a informar sobre cómo vamos en el sector energético. Y el día 18, al Zócalo, aprovecho para invitar, 18 de marzo, de mañana en 8, a las 5 de la tarde, en el Zócalo, para conmemorar esa decisión histórica, patriótica, del general Lázaro Cárdenas, de expropiar el petróleo. Porque gracias a eso, México ha podido financiar su desarrollo. Esa fue una muy buena decisión. El petróleo es de la nación, el petróleo es de México y es palanca para el desarrollo nacional. Entonces, vamos a conmemorar esa fecha el día 18. No, bueno, no sé, porque es una invitación abierta. El ingeniero tiene todo nuestro respeto, nuestra admiración, no solo por ser hijo del gran presidente Lázaro Cárdenas, sino por lo que él ha hecho, porque él fue precursor del movimiento democrático de nuestro tiempo. No, es que no hago ninguna invitación personal. Es todos, claro. Si hace falta, que lo invito. Señor, pero no quiero que animal político, Carmen Aristegui, pues Reforma digan, invitó el presidente, ¿no?, al ingeniero Cárdenas, y no quiso el ingeniero Cárdenas, no asistió. Esa es la nota, ese es el periodismo. Señor presidente, en diversas ocasiones usted ha señalado la importancia del relevo generacional en relación a la capacitación de personal joven para integrarse en la refinería Olmeca. En este aspecto, ¿se garantizará que las nuevas generaciones de jóvenes con especialidad en estas labores se podrán ir integrando laboralmente a la refinería y o Petróleos Mexicanos? ¿Habrá algún programa de vinculación entre Pemex, Comisión Federal, CENER y las instituciones educativas, principalmente en Tabasco,
para que esta generación de jóvenes puedan realizar prácticas y en su defecto irse integrando a la plantilla laboral, ya que en este sentido no existe esta relación entre estas instituciones de gobierno y las universidades, tanto privadas como públicas, en el sureste o en Tabasco. Esto ayudaría a que estos jóvenes no se queden, pues que deserte, perdón, la deserción en estas carreras se ha visto muy marcada debido a que no había las oportunidades de trabajo. ¿Hay algún programa para que estas universidades? Sí, y además es algo que ya se está atendiendo desde el principio, pero ahora con más intensidad. Necesitamos seguir formando. Sí. Muchos profesionales técnicos, porque se requieren en el país para el sector energético, para la industria de la construcción. Ahora tenemos, por ejemplo, escasez de soldadores. No hacen falta en el país porque hay mucho trabajo. Ayer la directora y los consejeros del Banco Santander dieron a conocer que México es un imán, así se me quedó grabado, para la inversión extranjera. Y es realmente un fenómeno lo que está sucediendo, porque está llegando mucha inversión extranjera. Y esto demanda, lo de Tesla, todo, mucha ingeniería. Mayor formación en esas áreas. Muchos técnicos. Ya, por ejemplo, los técnicos ferroviarios que no habían, ya del Politécnico están creando ya nuevas carreras. Carreras para ese propósito. Y sí estamos, ahora mismo estamos convocando a ingenieros petroleros, ingenieros químicos para la refinería. Van a tener base alrededor de 1,500 trabajadores, obreros, que les vamos a dar sus bases, y técnicos para el manejo y la operación de esa refinería, pero así también para otras plantas del sector público y del sector privado. Esto va a requerir de apurarnos en la formación de técnicos, y es muy bueno porque también están aumentando los salarios. Ya muchos no están optando por emigrar a Estados Unidos, porque ya hay aquí más oportunidades de trabajo. Así y es. Mejores sueldos. No se compara todavía, ¿no?, con lo que pagan en Estados Unidos a un obrero de la industria automotriz, por ejemplo, pero ya está pagándose más a los trabajadores. De hecho, en el sureste había mucha deserción en esas carreras y ahora están empleándose y crece cada vez más. Sí, y yo tengo un dato que es bueno, muy alentador. Estamos disminuyendo considerablemente la deserción escolar en el nivel medio superior. Esto lo atribuyo a que se está ayudando a los estudiantes con becas, pero también que hay la oportunidad de salir adelante,
estamos devolviendo lo que se logró en un tiempo en México, ¿no? El que funcionara el ascenso, la movilidad social, se le llama, en donde el que estudia, el que trabaja puede ascender en la escala social. Eso ya era muy difícil de lograr. No tengo el dato exacto, pero sí hay una disminución considerable. A ver si mañana tenemos, digo el lunes, el dato. Pero es muy importante la disminución, porque en el nivel medio superior todos los estudiantes tienen becas, todos. Estamos hablando como de 4,500,000 estudiantes que reciben becas. Y es una edad, primero era un nivel escolar con mucha deserción. Y entonces lograr de que ya no haya esa deserción, que no abandonen la escuela, y luego que es la edad de la adolescencia, que es muy riesgosa, es definitoria. Bueno, ahí se forma uno, segundo de secundaria, tercero de secundaria, primero de prepa. Son grados de formación decisivos para lo que uno va a hacer en la vida. En la identidad de los jóvenes. Sí, entonces todo esto lo estamos cuidando y se va avanzando, ¿no? Pero sí vamos a dar el dato. Muchas gracias, señor presidente. Solo para terminar, quiero comentarle que todo este tipo de proyectos que usted ha tenido en el área energética, en el sureste, ha permitido que expos importantes estén viendo el sureste para hacer todo ese tipo de eventos. El caso del 29 al 31 de marzo va a haber la Expo Oil and Gas 2023. Esto permite de que el sector energético se fortalezca y que empresas nuevas, extranjeras, así como nacionales, estén viendo al sureste con bastante importancia. ¿Qué opina acerca de estos eventos que se están dando en el sureste, principalmente en Tabasco? Bueno, yo pienso que el impulso para el sureste era justo y necesario. Justo porque el sureste ha aportado mucho al desarrollo nacional. Pues, ¿de dónde se ha extraído el petróleo para financiar el desarrollo? Del sureste. Por décadas, no menos dos décadas, el presupuesto nacional se conformaba con los ingresos por la venta de petróleo, hasta en un 40% del presupuesto nacional provenía de los ingresos petroleros, 40% del presupuesto nacional. ¿De dónde? De Campeche, de Chiapas, de Tabasco, del sur de Veracruz. ¿Y qué se le devolvía? Nada. Entonces, por justicia, ya era la hora del sureste. Y muy necesario, porque el desarrollo de México tiene que orientarse hacia el sureste, entre otras razones, porque es donde tenemos agua. El 70% del agua del país está en el sureste. Entonces,
si uno ve la disponibilidad de agua del centro hacia el norte, ya no hay agua suficiente. Hay zonas con estrés hídrico, que significa que no hay agua superficial ni agua subterránea. Entonces, si no hay agua, ¿cómo? Sí, se está buscando tratar el agua de mar, pero hay las limitaciones ambientales, costos y limitaciones ambientales, aunque se está avanzando mucho en nuevas tecnologías. Entonces, el sureste tiene eso. Y yo creo que lo más importante del sureste, desde mi particular punto de vista, pues es su riqueza cultural, porque florecieron grandes civilizaciones. Entonces, están llegando 30 millones de turistas a Cancún, a la Riviera Maya, al norte de Quintana Roo, 30 millones. México debe estar ahora como en el quinto, sexto lugar en turismo a nivel mundial. Entonces, con el Tren Maya, el turismo va a tener una importancia económica muy fundamental. Entonces, sí, el sureste tiene mucho futuro. Gracias, presidente. Buenos días, Dalila Escobar, de Proceso. Hace unos momentos, también con lo que comentaban allá, la investigación que se hace, hablaba de la diferencia entre espionaje e inteligencia, y principalmente tiene que ver con el objetivo que se tiene para cada uno y el objetivo sobre todo de las personas, pero no hablaba de los procedimientos. Yo quisiera preguntarle si consideraría que para procedimientos en torno a cuestiones de grupos delincuenciales, usted estaría avalando o se estaría necesitando este tipo de tecnologías o este tipo de pues de sistemas como Pegasus para llevar a cabo acciones de inteligencia, como dice usted, y si es necesario, no tendría problema en que se utilizara y se contratara aquí por parte de la SEDENA. Sí, para las instituciones que tengan permitido de utilizar la inteligencia, sí se debe de contar con los equipos. Como Pegasus. Es que lo de Pegasus, si me pregunta a mí sobre Pegasus, no podría yo contestarle, porque no sé bien, sí, de qué se trata. Entiendo que es una marca, que es un sistema que incluye, ¿sí?, aparatos para espiar, ¿no?, para intervenir teléfonos, eso. Pero el Pegasus existe desde antes del Pegasus y después del Pegasus. Eso se adquiere, es una tecnología. Creo que lo de Pegasus está vinculado a lo que antes se hacía con Calderón. García Luna fue el rey del manejo del Pegasus, pues, de esa tecnología. No. Sí se contrata tecnología
pero no sé si sea Pegasus. Es que la Sedena hizo un contrato que no se ha transparentado y que es precisamente lo que iba a informar desde hace algunos meses. Pues sí, la Sedena para saber. Sí, en qué pero no creo que sea Pegasus. O sea, de que se tiene un sistema de investigación para la inteligencia, sí. ¿Y este centro de inteligencia? Sí, ese es el que maneja el general Audomaro Martínez. ¿Cómo se llama el centro? Centro Nacional de Inteligencia. ¿No es Centro Militar de Inteligencia? No, Centro Nacional de Inteligencia. Ese es el que les hablo de lo de García Carfus. Lo que pasa es que también en un informe que interno de la Sedena se habla pues precisamente de este centro de inteligencia en el que se han enviado algunos algunos oficios. Pues hay que tener cuidado porque eso de las guacamayas o las chachalacas, porque guacamayas es un ave bellísima, estaba llena de imprecisiones. Eso fue un hackeo. Por ejemplo, eso. ¿Sí? Yo les puedo hasta asegurar que son más los que manejan esos sistemas de inteligencia, o mejor dicho, de espionaje, en ese caso, de los particulares, ya, que nosotros. Porque esos los adquieren. El bloque conservador, segurísimo que tiene. Seguro que tiene. Pues si Claudio X González y todos ellos se dedicaban a espiar. ¿Cómo se llamaban los que nos espiaban? No, con Claudio, No, aparte, particulares, que Pejelic, ¿cómo se llama? Bueno, el grupo Berlín. ¿Berlín? ¿De quién era? Pejelic. ¿De quién era? Pues es un grupo que estaba gente de la revista. Estaba hasta Krause ahí metido. Director de los libros. Sí, sí. Aparecí en mi casa ahí en Tlalpan, carteles sobre estos y sobrevolaban helicópteros y bueno, ya les he platicado que mi finada suegra de mi primera esposa leía el rosario por teléfono, allá, en la época que estábamos, los años 70, 80, y grababan todo porque después nos mandaban gente simpatizante en Tabasco, las grabaciones, que hasta el rosario de mi suegra, que lo compartían con sus amigas, o sea, leían el rosario, ahí grababan todo. O sea, siempre han habido pájaros en el alambre. Presidente, parte del contexto que se da para este tema en el caso del defensor Raimundo Ramos es que él estaba denunciando en 2020, ya lo mencionaba también allá, en torno a esta situación que se da en la participación del ejército en lo que él mencionaba que era una ejecución extrajudicial de unos jóvenes civiles que iban en una camioneta y que eran pues en realidad víctimas de un grupo armado tras el que fueron y que resultaron ejecutados no nada más
más estas personas, sino también las que eran supuestas víctimas. Lo que él mencionaba es que, bueno, pues dio voz a los familiares, habló de este tema y a partir de ahí la Secretaría de Defensa Nacional comienza a hacer esta investigación para saber cuál es. Hay que verlo, hay que ver la veracidad. Sí, porque a este periodista, defensor de derechos humanos, aquí, un compañero, a ver si no está aquí ahorita. Exacto, preguntarle si nos trajo. Si se tienen pruebas. Precisamente, entonces, espérame. Nos trajo un audio de este señor hablando con el jefe de una banda de la delincuencia. ¿Se comprobó eso? No, yo no permití pues que nos metiéramos en eso. Pero lo que quiero decirles es, hay escuchas por todos lados, pues no tiene que ver con nosotros. Sí, cómo se adquirió también ese audio. Y parte de lo que, le mencionaba es que la versión de los militares en aquel momento, en 2020, es que todos se trataban de sicarios y aún así, bueno, pues se presumía que había ejecuciones extrajudiciales. Usted había mencionado que ni aunque fueran sicarios, pero había pruebas, de acuerdo con familiares y con este defensor, de que estas personas eran incluso víctimas y que entonces se manejó toda esta investigación para llevar este tipo de planteamiento de que pues supuestamente Ramos era parte de o estaba coludido para mantener la versión de que de los militares en torno a que habían sido atacados. Sí, que pero pueden ser. Decir lo que sea. Y ese era el fondo, pues. De sí, pueden decir lo que sea. Pero nosotros no permitimos tortura, no permitimos que se ejecute a nadie, no permitimos que se remate en enfrentamientos a heridos, no permitimos masacres, no permitimos violación de derechos humanos. Tan es así que por eso me llama la atención que estén convocando para el domingo a una supuesta manifestación de apoyo al ejército para defender al ejército por el caso de los que perdieron la vida en Nuevo Laredo. Hay en todo esto muchos intereses y ustedes, proceso y animal político, como están en contra de nosotros, pues recogen todo y ni siquiera a veces saben cuál es el verdadero fondo. Entonces, cualquier cosa que signifique perjudicarnos lo convierten en noticia. Pero en este asunto, por ejemplo, cuando me hablan de la defensa de derechos humanos en Nuevo Laredo, yo tengo, se los digo de manera sincera, mis dudas. Tengo dudas, no estoy acusando a nadie. Entonces, lo mejor es actuar con prudencia y tener todos los elementos. Lo que yo sí les puedo garantizar es que nosotros no espiamos a nadie y no limitamos la libertad de ningún medio de información. Y no perseguimos a verdaderos defensores de derechos humanos, ni a nadie, pues. No andamos en eso. Y ustedes además lo saben, porque nos conocen, o sea, los del proceso, lo saben, hasta los de animal político. El asunto no es eso, el asunto es que tenemos unas diferencias. Porque ustedes están defendiendo
al pensamiento y al bloque conservador, y nosotros queremos la transformación del país. Precisamente la investigación. Ese es el asunto, pues. Presidente, precisamente la investigación en ese sentido, usted lo que la instrucción que da, pues es precisamente que no haya este tipo de actos. Sin embargo, ya en los hechos, cuando se llegan a dar, ahí están las versiones contrapunteadas entre los militares e incluso los familiares de las personas que han sido víctimas. En este caso, también fue en el caso de Tamaulipas. Lo que se mencionaba es que, si aunque usted diera la orden en los hechos, bueno, si se llegan a dar este tipo de casos, la versión que manejan los militares, pues por defensa o por tratar de limpiar pues la imagen, es que fueron atacados o que eran sicarios, cuando en realidad ahí existían, o eso es lo que mencionan allá la Secretaría de Derechos Humanos, es el tema de la ejecución. Sí. Cuando lo de Ayotzinapa, ¿sí? En vez de decir la verdad y castigar a los responsables, se ocultaron los hechos y se fabricaron, ¿sí?, versiones que no tenían nada que ver. Fue, entre otras cosas, además de un acto de injusticia, fue una absurda decisión, porque no se pueden ocultar las cosas, no se fortalecen las instituciones, en este caso al ejército, ocultando actos autoritarios o ilegales o represión. No, pero eso está muy claro al interior del ejército, y el general secretario sabe perfectamente de que eso no se debe de tolerar. Por eso, en el caso de Nuevo Laredo, se trató en la reunión de gabinete, todos los días estábamos a las 6 de la mañana atendiendo todos estos asuntos, y desde que se trató, la instrucción fue que se investigue, y quienes llevaron a cabo la investigación fueron los propios oficiales del ejército. Y quienes fincaron responsabilidad a los militares fueron los mandos del ejército. Presidente, pregúntale. Eso no se hacía antes. O sea, eso no se hacía. Y surgió de ellos. Entonces, ustedes, como no nos ven con buenos ojos, repito, Carmen Aristegui, ya me la imagino, frotándose las manos. ¿Cómo se llama el de que estaba en Reforma también? Es que entonces es la escuela esa. El de Animal Político. Daniel Moreno. Daniel Moreno. Sí. Los conozco muy bien. Pues. Es un periodismo muy conservador, muy de derecha, muy defensor de la oligarquía. No tienen nada que ver con el pueblo, y menos con el pueblo raso. O sea, cuando se habla de periodismo, de oposición, yo pienso en Zarco, pienso en los hermanos Flores Magón, pienso en Daniel Cabrera, el hijo del Aguizote, el escritor del hijo del Aguizote. Pienso en Filomeno Mata, del Diario del Hogar.
Paulino Martínez, bueno, de los de nuestro tiempo, Miguel Ángel Granados Chapa, pero pues Carmen Aristegui regresó al periodismo de su maestro Pedro Ferriz. Y la escuela de los periodistas estos es el Reforma, que es la derecha de la derecha, es un boletín del conservadurismo. Ese periódico aquí lo ayudó a fundarlo Salinas, y siempre, siempre, siempre en contra de las transformaciones. Ese periódico Reforma fue el que sirvió para hacer toda la campaña en contra de los maestros, así, a la par de Claudio X. González, que levantó a los falsos en contra de los dirigentes de los maestros de Oaxaca, que los metieron a la cárcel acusándolos de lavado de dinero. Metieron a la cárcel al que era dirigente, maestro Rubén Núñez, lo acusaron allí en ese periódico, en el Reforma, de alcohólico. Tenían información, entonces sí, del aparato de espionaje del gobierno anterior. Entonces, qué bueno, ¿no?, que todo esto esté pasando, porque ya no hay simulación. Presidente. Es que antes, ¿cuánta gente? O sea, los que me están escuchando, veía en Carmen Aristegui a la paladina, ¿no?, o la veía como la paladina de la libertad. ¿Cuántos? Entonces, ¿por qué se manejan con mucha hipocresía? Y como empezó a estar de moda lo de la sociedad civil y lo de los independientes, bueno, habían hasta candidatos independientes que eran de moda, o sea, estaban de moda, independientes del pueblo, no del poder. ¿Quién creó todo eso? La misma oligarquía, para engañar. Dice, los partidos son una porquería, se requieren los candidatos independientes. Y pura farsa. Presidente, solo preguntarle cómo va el avance en las investigaciones de lo de los jóvenes de Nuevo Laredo, y aprovechando también el tema, o sea, cómo está siendo investigado los militares, que se está llevando desde adentro. Lo tiene la fiscalía, ese asunto, y se está castigando, ya están, entiendo yo, sancionados, detenidos, ¿no?, los militares, pero vamos a pedirle a Jesús que nos ayude a investigar
y se presta, se les da la información. Y también, presidente, sobre el tema de los estadounidenses, ¿cómo van las investigaciones? Se hablaba de la cuestión de detenidos también, sí. De, se habla de la cuestión de antecedentes de las propias víctimas y aprovechando, pues, cómo estuvo ayer el tema de la reunión con esta funcionaria de Estados Unidos que abordó el tema del fentanilo, sobre todo cuáles son los puntos a los que llegaron y si hablaron de la actuación de elementos de agencias en nuestro país, ¿cómo sería, cuál fue el del de todas estas temas que se abordaron ayer con los funcionarios. Bueno, la investigación sobre los estadounidenses que perdieron la vida en Matamoros, se está haciendo una investigación a fondo, porque la primera versión que se tuvo era que venían a una clínica para un tratamiento médico de Carolina y después ya se supo de que tenían antecedentes penales en Estados Unidos y ya se está haciendo la investigación a fondo. Está a cargo Rosa Isela de parte nuestra y se está viendo en la Fiscalía de Tamaulipas y se está analizando, no sé si ya tomaron la decisión de atraer el caso a la Fiscalía General. Es que, como es un asunto importante, porque está de por medio, pues, el prestigio de nuestro país y del gobierno, tenemos que ir a fondo, conocer la verdad. Y tenemos que ayudarnos todos. Lo está haciendo muy bien el gobierno de Tamaulipas y intervino la Fiscalía y también la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Estamos en eso. ¿Fueron qué? Como presentados. Que el cártel del Golfo entregó a 5 presuntos atacantes. No, no tengo información sobre eso. Sí se está llevando a cabo una investigación a fondo. Pronto les vamos a informar. Y sobre la reunión de ayer, muy buena reunión, la señora Elizabeth, que es la asesora de seguridad interior de la Casa Blanca, ella y el señor Sullivan, muy cercanos al presidente Biden, y tratamos pues el tema del fentanilo, de las armas. Y lo del respeto a la soberanía de nuestro país. Y quiero aprovechar para informarles que el lunes se va a llevar a cabo una reunión en Washington que va a presidir Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, con todos los cónsules de México en Estados Unidos para informar de lo que estamos haciendo. En apoyo a Estados Unidos
para que no llegue el fentanilo. Se va a informar que en el tiempo que llevamos es cuando más se ha confiscado fentanilo, 6 toneladas. Y hagan la cuenta, a ver si aquí la hacemos entre todos. Por cada kilo de fentanilo es 1 millón de dosis. Y lo que hemos decomisado son 60 millones, perdón, 6 toneladas, 60 mil kilos. No lo ha hecho nadie. Pero este no es el asunto, aunque debería de ser sinceramente la preocupación, tanto del gobierno de Estados Unidos como la nuestra, porque está de por medio la vida de muchas personas, sobre todo de jóvenes. Pero esto en realidad no les importa a algunos legisladores republicanos, sino lo que quieren es sacar raja política electoral. Por eso la prepotencia, la arrogancia de decir que si no actuamos en contra de la delincuencia en México, ellos van a promover una iniciativa en el Congreso para que intervengan las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en nuestro territorio. Porque no lo permitiríamos, y no solo no lo vamos a permitir, sino lo estamos denunciando. Va Marcelo Ebrard a eso, a Estados Unidos, para que en los consulados se informe a los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos. Se les mantenga informado y se les responda a estos legisladores republicanos de manera directa. Que se tenga toda la información y que este coordinador, señor del Partido Republicano, que está queriendo elaborar una iniciativa o proponerla para que puedan intervenir los soldados estadounidenses en nuestro territorio, pues sepa, sí, es el coordinador, porque hay 2 o 3 o 4, son varios los que están planteando eso. Desde luego, vil politiquería, pero tampoco es para quedarnos callados y decir no les hagas caso. Es que quieren quedar bien con los ultras conservadores de Estados Unidos, los antimexicanos de Estados Unidos. Ah, eso es lo que buscan, ¿no? Utilizarnos a nosotros como bandera para su politiquería. Pues vamos a responder para que los mexicanos allá
hispanos, solo mexicanos son alrededor de 40 millones, nuestros paisanos sepan de cómo quieren con la agresión a México obtener beneficios políticos y que a México se le tiene que respetar, porque México es un país independiente, libre, soberano, y que si antes hacían lo que querían era porque se los permitían. Y esos conservadores de Estados Unidos son hasta aplaudidos aquí, también por el Reforma y por los mismos. Pero vamos nosotros a defender nuestra soberanía, y el presidente Biden pues no tiene esa postura. Son estos legisladores republicanos. Entonces, si siguen ofendiendo a México, nosotros vamos a seguir denunciándolos y le vamos a pedir a nuestros paisanos que no voten por ellos. Que el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Y estoy seguro que no solo los mexicanos, y también de otros países de América Latina que están en Estados Unidos, sino hasta los mismos estadounidenses van a estar a favor de nosotros, porque ese no es el camino, el de la amenaza, el del sometimiento, el de la invasión. ¿Qué se creen estos mequetrefes? Intervencionistas, prepotentes. A México se le respeta. No, 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 eso está muy claro. Nosotros ya no aceptamos, como en la época de Calderón, cuando toda la prensa aplaudía, que iban allá al búnker y salían, ¡oh! ¡Oh! Y en la época de Calderón, fíjense, se hicieron acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para meter armas de contrabando, acuerdos de gobierno a gobierno entre agencias, y García Luna y el procurador que estaba, ¿cómo se llama? Que después fue García, no, Medina Mora, y el que estaba de embajador, Sarucán, que ahora con Dolia Esteves y con otros también subordinados al interés del gobierno de Estados Unidos, se la pasan cuestionándonos. Sarucán, que fue el embajador, está implicado en lo de Rápido y Furioso,
Ya vámonos a desayunar y que le vaya muy bien mañana a la selección. Ah, va a ganar. No, Julio los va a arreglar a nuestros hermanos colombianos. Voy a tratar de verlo, a ver si si puedo. Voy de gira al Tren Maya. Voy de gira al Tren Maya, vamos a todos los tramos, vamos a Palenque, vamos a Espujil, vamos a Tulum, Cancún, Mérida, Campeche, Escárcega, Izamal, vamos a pasar por ahí, por Izamal. Y también por Chichén, y es una cosa extraordinaria, maravillosa esa obra. Es la obra más importante que se está construyendo en el mundo. Mil quinientos cincuenta y cuatro kilómetros. Es como ir de aquí a allá, a Cancún, o a Mérida, no, yo creo que a Cancún, de aquí a Cancún, o sea, imagínense, y la mitad es doble vía, electrificada. Y es visitar las antiguas ciudades mayas y la selva y la fauna del trópico. Y si les alcanza el tiempo, pues un chapuzón en el Caribe, ahí donde nada más se ve el mar verde turquesa y la arena blanca. Es el paraíso, el Edén. Todo eso es México. Es un orgullo, México, nuestro gran país. Bueno, nos vemos el lunes. Quedaste pendiente para el lunes.